Son las 7 de la mañana y dos minutos, ya entramos con nuestra sección La clave política, vamos a hablar eh, una, unos 40, 40 minutos, 45 minutos con el candidato que ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo, quien es Renson Martínez Prada, quien es candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano y también ha sido coavalado por varios partidos eh, políticos para aspirar a la gobernación de Arauca en estas elecciones regionales que se realizan el 29 de octubre. Vamos a hablar varios temas, vamos a hablar eh, quién es Renzo, vamos a hablar qué propuesta tiene Renzo para eh, los habitantes del departamento de Arauca en lo que tiene que ver con materia del de proyecto político que él lidera eh, en esta campaña política. Renzo, gracias por aceptar la invitación y, y la verdad que primero tenemos que abrir es eh, realizándole la Siguiente pregunta: ¿Quién es Renzo Martínez? Porque, bueno, nosotros como medio de comunicación lo conocemos, que fue alcalde del municipio de Arauquita, eh, ha estado siempre vinculado con la política, pero de pronto hay personas nuevas, jóvenes, aquí en la capital de Arauca o en otros departamentos, eh, perdón, en otros municipios que de pronto no, no lo conozcan. Renzo, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Eh, Carlos, buen día. Eh, a usted, Carlos, agradecerle por este espacio tan importante que nos brinda. Eh, para poder eh, llegar a toda la población, a toda la comunidad araucana. Eh, Renson Martínez eh, tiene 43 años de edad, nació en el municipio de Arauquita, de una familia de origen campesino. A los 16 años de edad termina su bachillerato y se traslada a la ciudad de Arauca. Y aquí tiene la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia Ingeniería Ambiental. Toda su vida profesional la ha desarrollado en el municipio de Arauca, principalmente trabajando en la alcaldía de Arauca, trabajando en la gobernación de Arauca, eh, trabajando en la Universidad Nacional como docente del programa de ingeniería ambiental. Y posteriormente, bueno, se da esa gran oportunidad de regresar al municipio de Arauquita, en el cual nací, y tener la oportunidad de ser elegido alcalde del municipio, en donde se pudo realizar un, un gran trabajo administrativamente que permitió que el municipio pudiera resolver muchos de los problemas, de las problemáticas que tenía hace más de 30 años y que eh, para la población araucana saben que han sido testigos de cómo se ha avanzado el, el municipio de Arauquita. Tiene un hogar conformado con una araucana, Gladys Torres, y dos hijos, Liz Mariana y Julián David, eh, a los cuales hemos... Eh, en la tarea de, de formar un hogar, hemos hemos formado adecuadamente, hoy están estudiando medicina y con mucha, con toda la intención de regresar al departamento, así como lo hemos hecho nosotros, para aportar con su conocimiento, para aportar con su formación profesional a la solución de los problemas de nuestro departamento. Bueno, para que de pronto algunos eh, lady, eh, la esposa de Renzo es de los famosos acá, los monos torres. El mono torre muy famoso en Arauca y lo conocen to todos. Ellos vivían, no sé si todavía esa casa materna de carvalho, me dirás así, yo soy mentira, no, hay cerca los famosos acacios que llamaba acá un negocio que queda ahí por el lado de la plaza de mercado. Entonces, mucho, a veces no, bueno, los torres de a no, del mono torre. La idea estudió en la normal María Inmaculada, recuerdo yo. Es más o menos de la época mía cuando yo estudiaba en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Así, así es, Carlos, son 28 años que yo tengo de mi vida, de mis 43 años. Yo tengo 28 años residiendo en el municipio de Arauca. Llevo más tiempo residiendo en el municipio de Arauca que en el municipio de Arauquita, en el cual nací. Bueno, entrando ya con la parte del de, de proyecto político que usted lidera, pues. Siempre hacemos, la, eh, a todos los candidatos le hacemos esta pregunta. En materia de seguridad, ¿qué tiene Renzo para los araucanos durante sus cuatro años de gobierno? Bueno, hemos estudiado, Carlos, la, la norma, eh, qué es lo que le compete a un gobernador en cada uno de los sectores. Y hemos encontrado eh, que el gobernador es el máximo responsable de la seguridad ciudadana dentro del departamento. En este sentido, entendemos entonces que el gobernador es quien debe liderar y garantizar esas condiciones de seguridad. Hoy en nuestro departamento eh, tenemos un problema de seguridad ciudadana, en especial en la capital araucana, en donde eh, ya hoy los araucanos no nos sentimos seguros, no nos sentimos tranquilos ante tanta delincuencia, ante tanto eh, robo ante tanta situación que se presenta hoy en las calles, que realmente impide y nos da temor a nosotros como araucanos salir a las calles. El sector ganadero en el municipio de Arauca está viendo el flagelo de la, de la vijeato eh, cada vez más frecuente, cada vez más eh, eh, se se acrecenta más y afecta muchísimo la economía araucana. La seguridad en las vías eh, es un factor importantísimo que también eh, hace parte de, de nuestra propuesta y entendemos que el gobernador es el máximo responsable a través de la institucionalidad, a través de la fuerza pública, para exigirle resultados a la fuerza pública frente a la seguridad ciudadana, porque es el primer responsable de la seguridad ciudadana en el departamento. Factores como la presencia de los grupos armados en nuestra región, que llevan más tiempo de la vida que, que yo llevo. Yo tengo 43 años y esos, esos esos grupos armados tienen más de 50 años de existir y de permanecer en nuestro territorio. Sabemos que es un problema complejo que ha enfrentado nuestra región y que esperamos y tenemos confianza en que algún día vamos a poder resolver de manera definitiva ese problema frente a ese conflicto armado que se ha presentado en nuestra región y que vemos con expectativa el proceso que está liderando el gobierno nacional en esos diálogos ahora con estos grupos armados que hacen presencia en nuestra región, el grupo armado de las disidencias y el grupo armado del ELN, y que eh, Dios permita pues que el gobierno nacional pueda encontrar, allanar un camino para que eh, se pueda iniciar un acuerdo serio y que se pueda garantizar que en nuestro departamento, que lleva más de 50 años en este conflicto, que le ha causado un pérdida de muchísimas vidas y que le ha causado mucho atraso al desarrollo, se pueda resolver, Carlos. Bueno, esa pregunta la hacía en materia de seguridad, Renzo, porque mucho, muchos inversionistas, empresarios, quieren venir a Arauca. ¿Qué se va a hacer de su gobierno para que vengan? Un ejemplo, TAME tiene ya dos, dos de 1 que es una cadena nacional, y mucha gente dirá, bueno, ¿y Arauca por qué no llega? a por qué no llega? ¿Qué.? ¿Qué se va a hacer, Renzo, para atraer eh, inversionistas al departamento de Arauca desde su administración? Bien, Carlos. Eh, yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos empresarios e inversionistas y, y les he hecho la pregunta, ¿por qué un D1 llega hasta la ciudad de Tame y por qué no llega hasta la ciudad de Arauca? Y uno encuentra, eh, curiosamente, en la respuesta de parte de ellos, que no solo es el factor de seguridad, en las vías, para el transporte de la, de la carga y para el transporte de todos los insumos que, que son importantes, eh, bien sea para un, un centro comercial o, o, o para un almacén de estos. Eh, realmente eh, lo que señalan es el mal estado en que se encuentra la vía de Arauca a Atame, lo que más desmotiva a que se haga inversión en la ciudad capital. De Arauca. Entonces, eh, mire que curiosamente sí nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué los de uno llegan a Tame? Si todo el departamento tiene problemas de seguridad, si se atreven a ir a Tame, ¿por qué no llegan a Arauca? Y el principal factor por el cual no llegan a Arauca es por la falta de conectividad y por el mal estado en que se encuentra la vía de Tame a la ciudad de Arauca y que es una de las prioridades que también nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta. Esa era el tema también de, de que le iba a seguir en materia de vías que tiene Renzo Martínez en el sentido que usted lo acaba de decir, un ejemplo, la vía de la ruta es nacional, se va a gestionar ante el gobierno nacional, bueno, para dejar esta vía o con las empresas petroleras como pares, que tiene también vinculación, ahí está también el, el, el pozo que está en, en cerca Pueblo Nuevo, para buscar manera de mejorar es, este eje vial y que así, como dice usted, vengan los inversionistas, traigan la mercancía a la capital de Arauca. Es una de nuestras prioridades en, en nuestra propuesta. Entendemos que el mal estado en que se encuentra la vía que conduce el municipio de Arauca al municipio de Saravena, eh, por esa vía que es de orden departamental, que es competencia y responsabilidad del gobernador, esa se vuelve un, una prioridad para nosotros y es nuestro compromiso una vez que lleguemos a la gobernación de manera inmediata mejorar esta vía para que se garantice la conectividad entre la capital araucana y los cascos urbanos de los municipios principales, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, que es lo que está causando eh, mayor déficit hoy, eh, una desconectividad, eh, y ante esa falta de conectividad, eh, pues no existe intercambio comercial entre eh, las áreas urbanas de los municipios del departamento, y por eso cada vez Arauca Capital se estanca más. Por eso una prioridad que tenemos y un compromiso que tenemos es inmediatamente, eh, ganemos la gobernación, vamos a mejorar la vía de Arauca, Arauquita y la vía de Tame a San Salvador, que es un eje que permitiría la conectividad al interior del departamento para que tanto el transporte de carga como de pasajeros se vea motivado en que haya movilidad al interior del departamento y que haya intercambio comercial. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, estamos en la clave política hablando con el candidato a la gobernación de Arauca Renzo, Martínez Prada, por el Partido Liberal Colombiano y Coalición de Otros Partidos. Entonces, usted conoce, porque usted de Arauquita, usted conoce la situación. La planta de lácteos, todo el mundo quiere, bueno, ¿qué pasa con la planta, planta de lácteos? ¿Qué se va a hacer del gobierno departamental? ¿Qué va a hacer el nuevo gobernador? Y a la vez pues hacerle la de, pues, la de plátano, hay una buena noticia que nos dijo la representante de la Cámara, Karen Manrique, que ya le asignaron en el Plan Nacional de Desarrollo recursos para ponerla en funcionamiento. Pero esta planta de lácteos, desde el gobierno del departamento, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Y qué ahí se generar, se generaría empleo en, en, en esta zona del departamento de Arauca. Bien, en esta primera fase de esa planta se encuentra completamente terminada. Eh tiene todos sus equipos, su infraestructura completamente terminada. Eh, tengo conocimiento que lo que está pendiente por parte del gobierno departamental es que se seleccione la figura administrativa a través de la cual eh, va a iniciar el, la operación y el funcionamiento. Es para nosotros muy importante eh, que esta planta empiece a funcionar de manera inmediata. Para que esa inversión de recursos significativa que hay allí empiece a colocarse eh, para, a favor de, de los araucanos y que se pueda eh, utilizar este importante proyecto que fue pensado y que fue concebido por parte de los productores de la región. En este triángulo eh, productivo de los municipios de Arauquita, de Saravena, de Fortul, que en la economía de la leche y de la transformación de la leche, pues. Existe un potencial enorme para el fortalecimiento de la economía de la región y también para la generación de empleo alrededor de esta zona tan productiva de leche. Eh, tenemos la confianza la, tan pronto como, como tan, pues, ganemos la gobernación en, en poner a funcionar esta planta en una primera fase. Entendemos que hay dificultades con esta planta, con las líneas y los, las líneas de productos que, que tiene diseñadas, que avanzan principalmente hacia queso, hacia yogur hacia diferentes derivados lácteos, pero que es necesario que exista el respaldo del gobierno departamental una vez que la planta se ponga a funcionar en cabeza de los productores, para que exista un apoyo, un acompañamiento, para que se eh, generen productos con marcas propias de la región que empiecen a ser demandados dentro del mercado local primeramente y dentro del mercado nacional, y de eso va a depender entonces el éxito y la sostenibilidad en el funcionamiento de esta planta, pero es uno de los proyectos más importantes que hoy tiene el departamento, en donde existe un potencial enorme para desarrollar eh, el sueño de la industria, de la agroindustria en nuestro departamento y que seamos capaces de dar el paso de la producción primaria hacia la transformación, que es lo que hace más de 40 años hemos estado planteando en nuestro departamento. Y la planta de, de plátano. La planta de plátano eh, avanza, está localizada en, en Corocito, municipio de Tame, también como un sueño de los platanicultores. Entiendo que le hace falta una inversión en una fase adicional y en esos anuncios que ha hecho nuestra representante Karen, qué bueno que el Gobierno Nacional la haya priorizado y también, por, por supuesto, que pasa a ser uno de los proyectos prioritarios poner a funcionar estas plantas. Eh, es un reto que se tiene del gobierno departamental y que estamos en, dispuestos a asumir para que, una vez que se pongan a funcionar, ese sueño que han tenido los productores eh, en garantizar valor agregado en los procesos de transformación de nuestros productos sea una realidad para nuestro departamento. Bueno, y hay que hacer la pregunta al cacao, usted, Arauquita, qué, ¿qué se va a hacer para. para eh... ...la parte del cacao en Arauquita... ...muchos quieren la planta procesadora de cacao... ...es difícil pero no imposible. Pues yo creo Carlos en esto... Eh, ...como alcalde lo evaluamos muy bien... ...evaluamos desde el municipio de Arauquita... Eh, ...el tema de... ...el sueño que han tenido los cacaoteros de... ...de tener una planta de chocolate... ...y nosotros consideramos que debemos ser responsables... ...que primero el departamento debe superar... Eh, ...estos proyectos que ya arrancó... ...como es el caso de la planta de leche y la planta de plátano... Y en frente al tema de chocolate, un tema en el cual conozco bastante eh, y en el que durante los cuatro años en el municipio de Araujita nos dedicamos a, a, a generar un enfoque exclusivamente alrededor de esa gran fortaleza de nuestro cacao, y nuestro chocolate, de dar a conocer nuestro cacao y nuestro chocolate. Avanzamos muchísimo porque dimos a conocer nuestro cacao no solo a nivel nacional, sino en los diferentes espacios a nivel internacional y hoy pues ya el cacao araucano tiene un reconocimiento internacional y gracias a ese reconocimiento internacional del cacao araucano, el cacao colombiano también se ha hecho a ese reconocimiento que tiene eh, nuestro cacao y han abierto muchas puertas. Realmente nosotros hemos descartado por ahora avanzar en ese sueño que han tenido los cacao cultores de construir una planta grande. Y desde el municipio de Arauquita lo que hicimos fue respaldar diferentes iniciativas de más de 50 familias que tenían proyectos de emprendimiento en diferentes líneas para transformar el cacao a chocolate. Y hoy tenemos eh, más de 50 marcas de productos araucanos hacia la línea de chocolate de mesa y chocolate en bombón, chocolatina, que eh, no tienen nada que envidiar a las... Eh, empresas, a las multinacionales que fabrican chocolate de mesa y chocolatina eh, en el mundo y que hoy estamos abriendo mercados alrededor de esas iniciativas, que por ahí nosotros consideramos que es importante arrancar. Ya luego miraremos a un futuro el tema de la planta de chocolate, pero por ahora hemos avanzado más en la cadena desde, lo, desde la... Capacidad que tienen nuestros emprendedores y ha funcionado muy bien porque se ha logrado generar diferentes líneas de producto eh, que hoy están en el mercado nacional y que han gustado mucho y que eso le está abriendo un campo importantísimo al cacao araucano. Para finalizar el tema de agro, eh, Renzo, esto, usted ha reunido con los ganaderos, eh, hay un frigorífico en Arauca. ¿Qué le exigen los ganaderos a usted como gobernador y usted qué tiene en su programa o en su proyecto político para los ganaderos? Bien, ha sido una, una discusión eh, frente al tema de la planta de, de sacrificio localizada en el municipio capital de Arauca y la planta localizada en el municipio de Tame. En esa discusión eh, que por años se ha generado entre los dónde debe estar localizada la planta, eh, hemos perdido oportunidades valiosas en el sector ganadero para que al priorizar una de estas dos plantas eh, podamos nosotros sacar carne en canal hacia el mercado nacional y se ha perdido una gran oportunidad de avanzar en, en, en generar carne en canal hacia eh, el mercado que tenemos más inmediato en frontera con nuestro país sí. hermano que es Venezuela. Yo veo en la planta de sacrificio que tiene el municipio de Arauca que es una planta que nada tiene que enviar a las diferentes plantas que se han construido en el país, que es una planta completa, que cumple con todas las especificaciones de INVIMA, que cumple con todos los requisitos, es que el gobierno departamental y municipal, porque la planta está en manos del gobierno municipal, tome una decisión definitiva a través de una figura administrativa que permita que esta planta empiece a operar y que sea viable, eh, que sea rentable y que se asocie con el sector ganadero es lo que estamos proponiendo para que de esa manera podamos aprovechar, en esta localización estratégica que tenemos en línea de frontera, podamos aprovechar para abrir un mercado eh, con nuestro vecino, con, con Venezuela, y de esa manera eh, darle fortaleza a este proyecto que ha sido pensado por, por los ganaderos y que el gobierno municipal ha respaldado con inversiones importantes, pero que bueno... La triste realidad es que la planta hoy, como se encuentra, no está en operación, no está en operación al 100% como debiera y se está perdiendo una gran oportunidad para contribuir a la dinamización de la economía, pero que lo importante es que está allí y que lo que falta es entonces la voluntad política de hacer los acuerdos necesarios para que esta planta entre en operación. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Estamos con Renzo Martínez, candidato a la gobernación. Bueno, Renzo, en materia de salud. Eh, pues el hospital de Arauca siempre ha sido un gran problema para los gobernantes uno, un hospital que está funcionando muy bien es el, el de Saravena, creo que ya hay un proyecto para la construcción del de Arauquita y pues la S de Moreno y Clavijo hasta el momento ha funcionado uno habla con la comunidad de los hospitales ha escrito, está funcionando un 100%, ¿qué tiene Renzo Martínez en materia de salud para los habitantes del departamento de Arauca? Bien, eh, la responsabilidad es exclusiva del gobernador Carlos frente a, a la salud, frente a la prestación adecuada de un servicio de salud para la población araucana. El gobernador es el presidente de la junta directiva, en este caso de la S, del Hospital San Vicente. Ahí hay que tomar decisiones de tipo administrativo que nos permitan resolver de una vez por todas la crisis eh, al interior de esta importante institución que es la que debería garantizarnos una adecuada prestación del servicio de salud eh, a la mayoría de los araucanos y que lamentablemente pues, no estamos eh, cumpliendo con esa responsabilidad de garantizar un, una, un buen servicio de salud a la población araucana. En eso la, la decisión nuestra eh, va a ser contundente eh, en revisar de manera minuciosa lo que ocurre a los, al interior del Hospital San Vicente, porque nos hemos hecho esta pregunta, Carlos. Si se tratara de factores externos, eh, en los que hemos encontrado que las EPS eh, tampoco funcionan adecuadamente en nuestro departamento y que las EPS eh, no pagan cuentas eh, a tiempo eh, frente a los servicios que prestan nuestras SES, nuestros hospitales, si esa fuera la única razón o el único factor por el cual nuestras SES en el departamento no funcionan bien entonces, ¿por qué el Hospital del Sarare sí está funcionando bien? ¿Por qué el Hospital del Sarare sí está siendo sostenible en el tiempo? Entonces, ahí es donde uno evalúa y dice, entonces, la situación del Hospital San Vicente corresponde, es más, a factores internos. O sea, decisiones que hay que tomar en cabeza del gobernador y que se deben tomar al interior, en este caso, de la institución que permitan mejorar. Si es un tema en que estamos teniendo más gastos. Que ingresos, pues tendremos que entrar a revisar cómo eh, o aumentamos los ingresos o disminuimos los gastos dentro de esta institución. Si es que existen fugas frente a prácticas eh, corruptas dentro de la institución, pues tendremos que entrar a corregir. Pero lo importante acá es que esta es una responsabilidad exclusivamente del gobernador, como presidente de la junta directiva de, de esta importante institución. Eh, que estamos conscientes y que hace parte de una de las prioridades para nosotros resolver la crisis que tiene el hospital. Sabemos que hay un déficit allí fiscal eh, grande eh, que tendremos entonces en el reto de ver cómo eh, lo vamos a resolver y cuál es la mejor salida después de un proceso de evaluación para que esta institución pueda seguir prestando un buen servicio eh, para la población araucana. Bueno, Renzo, usted al llegar a la gobernación se va a encontrar con un chicharrón que para nadie es un secreto, la Unidad Administrativa Especial de Salud. Tiene un fallo ya en primera instancia que tiene que cancelar casi 10 mil o 11 mil millones de pesos y viene otro fallo, también lo ha denunciado el diputado Hernando Pozo Parales en la Asamblea. ¿Qué se va a hacer en su administración con la Unidad de Salud? ¿Se liquidará? ¿Pasará a ser una Secretaría de Salud departamental? ¿O, ¿o qué se va a hacer con esta unidad? También estamos haciendo un, una evaluación a profundidad de cuál es la responsabilidad, de cuál es la competencia del departamento en materia de salud, cuál es la responsabilidad que le asiste a la unidad de salud y entre las propuestas que ya estamos considerando, obviamente que tenemos que llegar a hacer un proceso de revisión final frente a la situación de la unidad de salud, es que posiblemente pueda pasar a ser una dependencia más de la gobernación debido pues a que su re, sus funciones eh, corresponden es a la competencia, en este caso, del departamento frente al control y la vigilancia en materia de salud. Y de acuerdo a, a cómo ha sido concebida su estructura como ente descentralizado, pues ha demostrado que ha sido insostenible, que ha sido fallida y en este caso, pues sí, si tenemos que tomar una decisión en ese sentido frente a los asesores con los que contamos, Carlos, no vamos a tener duda. En que eh, pase a ser una secretaría, una dependencia más de la gobernación para garantizar los, lo, el adecuado funcionamiento, para garantizar eh, que desde la misma gobernación el personal que trabaja allí en sus diferentes labores y funciones pueda tener garantizada su estabilidad laboral y también el cumplimiento de sus funciones, lo haremos. También se entraría a estudiar, Renzo. Eh, eh el avión de ambulancia que ha sido tan polémico que es de Arauca, que unos dicen no saben dónde está, qué empresa la tiene o a dónde se la entregó, ¿también se entraría a estudiar ese, ese caso? Claro, por supuesto, eh, esto, en esto nos estamos acompañando de equipos especializados, asesores, eh, que nos garanticen en el menor tiempo posible toma de decisiones que sean acertadas para todos los araucanos y eso hace parte también de una de las prioridades revisar qué salida le vamos a dar a este proyecto que en su momento pudo haber sido pensado eh, en beneficio de, de la población, que uno no puede desconocer, pero que tal vez la unidad se ha metido en un tema que no era exclusivamente la competencia, porque la competencia de la unidad de salud precisamente es garantizar... La vigilancia y el control para que en el departamento haya una adecuada prestación de los servicios, pero se ha metido en un campo que es, es de la especialidad de las empresas de transporte. Y ahí, pues cuando se ha comprado eh, este medio de transporte, pues la dificultad que ha tenido el departamento a través de la unidad de salud para garantizar eh, la operación y el funcionamiento de este medio de transporte, de este avión, y de ahí, pues se explica. Eh, que haya sido fra un, un fracaso en parte eh, la compra de este avión de ambulancia que en su momento se pensó para bien no en que las personas eh, que tuvieran la necesidad de, inmediata de tener un servicio especializado de salud en otro centro eh, de mayor nivel de complejidad en el país pudiera trasladarse de manera inmediata eh, pues parecía eh, a, alentadora la, la idea pero yo pienso que los araucanos merecemos tener esos servicios aquí en nuestro departamento. Merecemos tener esas especialidades, merecemos tener un hospital que cuente con esos niveles de complejidad para atender eh, ese tipo de situaciones de emergencia, de cirugías eh, en nuestro departamento y que eso sí es el verdadero camino a través de la cu del cual nosotros podemos salvar muchas más vidas en nuestro departamento. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Ya vamos a ver que Renzo tiene ahorita unos, unos compromisos, vamos a hablar de otros temitas para dejarlo ir a cumplir la agenda. Renzo, en el AR, la empresa de energía dice que hay una nómina prácticamente, dicen que paralela, que tiene una cantidad de personas que están allí laborando, pero que a la hora del té no se necesitan. Se va a hacer un estudio a fondo de la empresa de energía de Arauca y además que es de acá de los araucanos. Sí, es, es triste ver cómo Carlos, frente a cada uno de los temas que usted aborda, pues, le, va, le va evidenciando a la población que, que la mayoría de las instituciones de nuestro departamento hoy, bien sea están en una situación de insostenibilidad o, o han sido fallidas. En eso tenemos una gran responsabilidad eh, de, dentro, al interior de los procesos administrativos tomemos decisiones. Hay decisiones que hay que tomar que son eh, muy radicales para garantizar que estas instituciones se puedan salvar, que estas instituciones puedan tener eh, sostenibilidad, que estas instituciones eh, puedan tener un adecuado funcionamiento. En eso también estamos en la tarea de eh, al interior de, de esta empresa que es de los araucanos, en la que también el gobernador es el presidente de la junta directiva. Es decir, que estamos hablando de problemas... Que son del resorte exclusivo del gobernador y que el gobernador es el llamado a resolver. Eh, por supuesto que también estamos haciendo una, una evaluación en la que finalmente lo que más nos interesa, además, de mejorar las condiciones administrativas en las que se encuentra hoy eh, nuestra empresa en el AR, lo que buscamos es que también como resultado del mejoramiento de esas condiciones administrativas de enelar, nosotros podamos tener una disminución en la tarifa ya que como araucanos eh, tenemos una de las tarifas más altas del mercado y además también mejorar la prestación del servicio en el departamento porque sabemos que tenemos una inestabilidad y una mala prestación del servicio, tanto así que cuando vienen eh, los planes de contingencia no existe un plan de contingencia distinto a tener que nosotros como araucanos aguantarnos el apagón, bien sea por 12, 24, a veces hasta 48 horas, que no es razonable, no es justo que todavía en, el, en, en, en una región como la nuestra eh, pues sigamos teniendo este tipo de situaciones porque es algo que no se presenta en regiones de nuestro país como Antioquia, como Cundinamarca, eh, como Boyacá, donde el corte de la energía eléctrica siempre va a tener un plan de contingencia y no va a tardar más de un minuto en regresar la energía. Aquí no, aquí nosotros tenemos como araucanos que terminar tristemente sometidos a que el único plan de contingencia sea el corte de la energía y que tengamos que recurrir a la tradicional eh, práctica de, de recurrir a nuestras plantas de combustible. Con el combustible bien caro, ¿no? Con el combustible bien caro. <laughs> Renzo, esto se buscará la manera de pronto, es que no recuerdo en este momento quién venía trabajando como esa interconexión eléctrica por el Casanare entre... El departamento de Casanare y Cravo Norte o Rondón, no, 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 no recuerdo. Sí, se está retomando eso, Carlos, pero eh, creo que el departamento ha perdido oportunidades valiosas en avanzar. Y hoy el gobierno nacional, en su plan de desarrollo, está hablando de la transición energética y le está dando muchísima importancia al tema de la transición energética. Entonces se abre una oportunidad muy valiosa para que, eh, alineados con el gobierno nacional, nosotros podamos apostarle a alternativas de generación de energía dentro de la misma región, que sería la mejor manera de enfrentar las crisis que hemos tenido frente a tarifas y frente a la prestación del servicio en el momento en que necesitemos de un plan de contingencia, en el que es necesario hacer mantenimiento a la red de intertransmisión de, de, inter eh, de orden nacional, pues que nosotros podamos tener, y en la mejor manera sería que nosotros podamos autogenerar parte de la energía y ahí los parques solares, y las, la central hidroeléctrica pequeña, que es un proyecto que ha avanzado, que ya está terminado, que de acuerdo a los estudios que se han realizado, nos indican que sí es viable construir una central hidroeléctrica en el departamento, yo creo en el mediano plazo. Pero un parque solar también puede ser una alternativa. De hecho, se está construyendo en estos momentos un, un parque solar. En, este, en el municipio de Arauca que una vez que esté terminado puede empezar a inyectar energía al sistema y que de, de esa manera nos puede ayudar a no solo a disminuir tarifas sino a mejorar la prestación del servicio ya su equipo de trabajo Renzo tiene eh, un diagnóstico de pronto de algunas obras inconclusas se va a continuar con estas obras pues, también tienen que usted analizar si de pronto tiene algún problema jurídico o algo así no una vez que un gobernador es elegido gobernador al, a partir del primer día, es el responsable de todos los bienes fiscales del departamento y de garantizar que esos bienes eh, sean utilizados. Es decir, que ahí hay, hay una responsabilidad muy grande eh, con cada una de las obras que hoy se han construido eh, y que al pasar de los años eh, en el departamento no están funcionando. Entonces, sí, hace parte de, de, del rastreo que vamos a realizar. Y siempre nos ha gustado construir sobre lo construido, siempre y cuando desde lo jurídico existan las posibilidades. Cuando yo fui elegido alcalde del municipio de Arauquita, pusimos a funcionar una infraestructura que estaba abandonada eh, por más de 15 años en la entrada de Arauquita, en la que intentaron construir un matadero, un frigomatadero. No sé si se ha, se ha podido Carlos dar cuenta, apenas a dos kilómetros de la entrada al área urbana de Arauquita. Y pues todos me decían que esa infraestructura ya no servía para nada. Se hicieron diferentes evaluaciones, profesionales, fueron, vinieron y, y descartaban y la única salida que me daban era que había que demoler esa infraestructura. Sin embargo, pues nosotros fu fuimos más allá y, en, y lo que hicimos fue cambiar el uso del suelo al predio y... Utilizar este predio y la infraestructura que estaba allí la, la modificamos con una baja inversión, pintando eh, muros y, y, y colocando nuevo techo, y la convertimos en la empresa de maquinaria actualmente Evimar. Entonces, mire que sí existen alternativas para recuperar estas infraestructuras que se han construido eh, en estos proyectos y que se ha descartado que estos proyectos sean terminados, pero sí existe la posibilidad de que al menos la inversión que allí se ha realizado no se termine perdiendo y tenga algún uso. Así lo hicimos también con la Plaza de Mercado. También eh, en los años 90 eh, la Plaza de Mercado había sufrido atentados terroristas por parte del grupo de las FARC con, con bombas y se había afectado su infraestructura, había dejado de funcionar la Plaza de Mercado, se había convertido en un basurero. Digamos que este ya era un, un proyecto que estaba completamente abandonado. Nosotros llegamos, hicimos una evaluación técnica con profesionales. Nos indicaron que si era posible recuperar, se recuperó la infraestructura de la plaza de mercado. Lo mismo hicimos con el relleno sanitario. Llegué, encontré una infraestructura construida pero sin funcionar, que estaba abandonada, y pusimos a funcionar el relleno sanitario, no solo para beneficiar y resolver el problema de la disposición final de los residuos sólidos de Arauquita, sino también de los municipios de Fortul, el municipio de Saravena, que hoy están llevando y disponiendo los residuos sólidos en este relleno sanitario. Ahí le puedo mencionar tres casos en donde eran proyectos inconclusos, obras abandonadas, en los que tomamos acciones y se pusieron a funcionar y hoy están funcionando adecuadamente. Algo similar tendremos que hacer con las obras. Que están inconclusas, que no se han podido terminar por diferentes razones y que ahí está la responsabilidad nuestra para ponerlas a, a funcionar. Y ese es el gran reto que tenemos como araucanos. Renzo, eh, Arauca le está apostando mucho al turismo. Tame, la capital turística, Saravena se está abriendo. Eh, pues hace poco pudimos observar en Arauquita que habilitaron un mirador. O sea, Arauca se está proyectando. Renzo Martínez, como gobernador, proyectos para el turismo para el departamento de Arauca y así atraer turistas a esta región del país, ya tenemos Carlos unos proyectos priorizados, identificados, en especial en, en la capital de Tame, en donde por, por ser parte, la, por ser la capital turística, eh, histórica y cultural del departamento, pues es la primera en ser llamada a liderar procesos, y lo está haciendo de hecho con el esfuerzo de la población. Es impresionante y le da a uno mucha alegría ver cómo eh, existen tantos proyectos de emprendimiento en Tame hoy alrededor de hoteles, de coteles, de centros recreacionales, de restaurantes, eh, que en el sueño de los tameños, cada uno con su inversión, eh, con esfuerzo propio, está adelantando y que hoy tenemos más de 100 alternativas en el municipio de Tame para visitar, turísticas. Eso es muy bonito porque pues, nos están creando una opción a todos los araucanos para eh, poder disfrutar de la diversidad de paisajes, de esa diversidad natural eh, que, con los que cuenta el municipio de Tame. Pero también les he advertido eh, a los líderes del sector turístico en el municipio de Tame que si bien por un lado avanzan las inversiones del sector privado, el gobierno no responde a esas inversiones. El gobierno se ha quedado corto, Carlos, y ya tenemos identificados unos proyectos, proyectos muy sencillos, la implementación de la política pública del sector turístico en el departamento exige, por ejemplo, del gobierno que se lleven a cabo procesos de capacitación, ¿capacitación a quién? A toda la red que va a prestar servicios alrededor del turismo eh, en una economía de prestación de servicios en el municipio de Tame, entonces... Eh, Hemos encontrado que a pesar de que Tame avanza y hace esfuerzos importantes, ¿qué ocurre? Si nosotros llegamos a un hotel en Tame, su personal, el personal no tiene la preparación para atender adecuadamente al visitante, al turista. Igual nos sucede con restaurantes, con droguerías, con transporte. Y es lo primero que hemos identificado. El gobierno debe hacer una inversión para llevar a cabo procesos de capacitación formal para que eh, los tameños, la economía de prestación de servicios... Eh, también esté entrenada para que un visitante cuando llegue sienta eh, realmente eh, la buena atención y la motivación para regresar y para en esa experiencia también motivar a que otras personas visiten el municipio de Tame. Hace falta infraestructura también de servicios para apoyar esas iniciativas que hoy desde el sector privado avanzan alrededor de Alto Cravo, alrededor de, de las diferentes zonas. Eh, en el municipio de Tame, que hacen parte de esa belleza natural que nosotros queremos disfrutar, pero que el Gobierno debe ir de la mano del sector privado y debe respaldar al sector privado con proyectos como acceso de vías, como infraestructura eh, eh, eléctrica, como infraestructura de acueducto y de alcantarillado para que esta población sienta el respaldo del gobierno y se vea más motivada en continuar con sus emprendimientos y sus iniciativas que permiten eh, que la economía se diversifique alrededor de esta cadena que es tan importante, la turística. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Yo Renzo, vamos a finalizar con estas dos preguntitas porque usted tiene agenda ahorita. En materia de deporte, eh, yo recuerdo que Arauca anteriormente contaba con primera C. Eh, en fútbol, el baloncesto eh, se representaba a nivel nacional, internacional y otros deportes. ¿Se va a hacer un replanteo a toda la parte deportiva en el departamento de Arauca? Tenemos el, el Instituto eh, Departamental de Deportes que eh, como figura y como, como instituto descentralizado tiene unas grandes oportunidades. Eh, con el presupuesto que tenemos en el departamento para apoyar los diferentes procesos de formación de escuelas deportivas, eh, sabemos que ese presupuesto es limitado para garantizar eh, que todas las actividades, los programas, los proyectos más importantes que se tienen tanto a nivel de, de formación de escuelas como de deporte en áreas competitivas no es suficiente. Se han perdido oportunidades muy valiosas en gestión porque en el nivel nacional existe eh, un potencial enorme, infinito, para hacer gestión y de esa manera poder di financiar diferentes proyectos y programas que queremos ejecutar en el departamento, pero que presupuestalmente no hemos tenido esa capacidad y en eso es donde nos hemos quedado cortos en hacer gestión, inclusive para el mejoramiento de infraestructura. Y para la construcción de nueva infraestructura, como también para los procesos de formación en el nivel nacional, existe toda la posibilidad eh, de garantizar que podamos conseguir esos recursos, pero nos hemos limitado mucho solo a utilizar los recursos del presupuesto con el que cuenta el departamento. Eh, bueno, pues, hace poco se aprobó una estampilla eh, que está permitiendo Deporte. generar unos recursos importantes. Hemos tenido ataques. Eh, que hacen parte de esas prácticas que históricamente han ca caracterizado la forma equivocada de hacer política en, en nuestra región, eh, esas mañas, esas, esas formas de actuar en, las que, en la impotencia que tal vez sienten eh, algunas eh, campañas eh, en ciertos sectores políticos, que ha sido característico de nuestro departamento, en vista de que no consiguen el reconocimiento, el respaldo o no construyen tal vez propuestas que puedan ser eh, motivadoras dentro de la opinión del pueblo, entonces su forma de actuar que es la que los ha caracterizado siempre se resume entonces en ver cómo le hacemos daño a aquellas propuestas que están teniendo respaldo de parte de la opinión. No hemos sido hoy ajenos a eso, estamos recibiendo ataques eh, de parte de otras campañas, eh, hemos identificado esos ataques que estamos eh, teniendo, estamos ya pusimos las denuncias también correspondientes ante eh, la Fiscalía y, y bueno, nos hemos preparado también con nuestro equipo asesor, con nuestro equipo jurídico, siempre lo que nos ha caracterizado a nosotros en los principios es hacer las cosas bien, eh, como usted lo ha visto, Carlos, aquí estamos hablando de propuestas de desarrollo en esa responsabilidad tan grande que tenemos los araucanos con el departamento, pero que infortunadamente sabíamos que nuestra propuesta... Pues ha venido teniendo eh, el respaldo y la aceptación de parte del pueblo, y ante esas situaciones, pues, algunas campañas, eh, como única alternativa en la frustración y la impotencia que sienten, y como es característico en sus mañas, eh, en las que han acostumbrado a hacer daño también a la clase política eh, del departamento, pues una vez más nos vemos enfrentados ante esa situación. Eh, tenemos toda la confianza en Dios, en el pueblo en que en esta oportunidad no vamos a ser víctimas, una vez más como en muchos procesos electorales anteriores, donde eh, las buenas ideas, las buenas propuestas han sufrido ataques de parte de este tipo de, de prácticas que no le hacen nada bien a, a la política, a la contienda electoral. Por eso les hacemos un llamado para que en esta contienda eh, participemos que todas las propuestas puedan participar eh, libre y espontáneamente y que sea el pueblo el que pueda elegir entre las diferentes propuestas qué es lo que es mejor para el departamento y que no acudan a esas mañas y a esas prácticas de hacer daño a las personas y que esperamos que Dios nos proteja de esas malas intenciones y pretensiones que tienen desde algunas campañas. De hacer daño a nuestra campaña, que en su momento pues, vamos a tener que hacer público también de esos ataques y de esas malas intenciones que han tenido con nuestra campaña. Bueno, Renzo, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerlo más adelante durante la campaña para ir hablando de otros temas como educación, eh, cultura. Eh, eh, otros temas que, que de, de interés de la comunidad del departamento de Arauca y sobre todo el tema ambiental que usted es profesional en esa materia y que Arauca se, se necesita que, que se implementen todas estas campañas eh, educativas en el departamento de Arauca. Muchas gracias Renzo y lo esperamos tener más adelante en la campaña. Carlos, eh, muchas gracias. Ha sido muy agradable para mí hoy estar aquí, compartir en este espacio. Eh, en esta entrevista y permitir que los araucanos puedan conocer cada vez mejor a Renson Martínez, que puedan conocer mejor eh, nuestra propuesta, Arauca Mejor, una propuesta seria, eh, que invitamos desde ya a todos los araucanos para respaldar. Estamos seguros, estamos convencidos que si Dios y el pueblo araucano nos da la oportunidad de estar allí en la gobernación, vamos a tomar eh, las decisiones con mucha responsabilidad y seguro que vamos a iniciar un proceso en el que vamos a redireccionar el rumbo del departamento y que en el corto plazo podamos resolver los temas de crisis que hoy enfrenta el departamento y que ojalá en el mediano y largo plazo este departamento se pueda recuperar del atraso en el que se encuentra, de esa crisis económica y social que hoy enfrenta sin precedente alguno. Bueno, son las 7 de la mañana y 50 minutos. Hemos llegado al final de la sesión La Clave Política y también a la agenda informativa. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana para llevarle otra edición más de este programa y conocer las propuestas de los diferentes candidatos que aspiran a diferentes cargos públicos en el Departamento de Arauca. Feliz día para todos ustedes.